Buenas tardes de nuevo. Voy a referirme a los presos políticos en prisiones, siendo maltratados por la seguridad del Estado de Cuba. Este es el régimen de dictadura que ha querido mantenerse y se ha mantenido durante 63 años en el poder porque tienen las armas. Han violado las leyes de los hombres, han violado las leyes de las madres, han violado las leyes de los jóvenes, han violado todas las leyes. Se han perpetrado porque tienen temor de las cosas que han hecho y justamente a un pueblo indefenso. Tienen las armas. Pero con eso no ganarían la guerra que realmente tienen ellos con el mismo pueblo. Esto es una guerra entre cubanos, porque todo el mundo ha nacido en Cuba. Pero hay gente que está viviendo a costa de un pueblo y después de un pueblo. Te has traído la sangre a este pueblo. Te han matado los hijos a este pueblo. ¿Qué más puedo decirse al respecto de esta situación crítica y embarazosa que tiene transitando este pueblo, que no hay comida para este pueblo? No hay leche para estos niños. Y cancelan a los hombres por causas políticas y se son causas comunes, dándole golpe por las calles a mujeres y a hombres, como se han visto las damas de blanco de Cuba. Ya las mujeres en Cuba no quieren parir hijos porque quieren los hijos convertirlos de la revolución, de la dictadura cubana. Qué duro y qué triste es decir cosas como esta en un sistema totalitario como este. ¿Qué sistema más cruel? Los presos políticos de Cuba se les pide la libertad diariamente porque encarcelan a hombres por solamente exigir lo que realmente este pueblo no tiene. Hasta niños siguen en las calles porque no hay ni ómnibus, no hay comida, no hay agua, aquí no hay de nada. Y así se quiere seguir manteniendo las fosas reventadas en todos los lugares, en las viviendas, no hay vivienda, aquí no hay de nada. He hablado de estas cosas porque realmente él ha conllevado a los hombres que están en cárcel y prisiones y mujeres y se han convertido en presos políticos por el tratado de la injusticia cruel que hace este sistema. Díaz-Canel no sabe, no ha nacido en esta tierra todavía. Porque él no sabe lo que está pasando en este pueblo, la injusticia cruel que cada día pasa a este pueblo, donde hay niños que no tienen un vaso de leche que tomarse, donde no le llevan un cubo de agua ni para bañarse, cuando ellos están viviendo más lejos, tienen un cuello, un toro. Por eso es la cobardía de los hombres, el estado de ansiedad que ponen, porque saben que en cualquier momento esto va a reventar y va a haber sangre rodando por las calles de Cuba, porque el odio es muy grande en esta isla. Siguen metiendo hombres presos y convirtiendo a los presos políticos, dice que no hay político. Si hay presos políticos en Cuba, esto lo sabe el mundo entero. Yo pido libertad para los presos políticos de Cuba. ¡Libertad!